¿Qué onda, Perris? Nuevo video de Dragon Ball Z Combate, lo vamos a hacer Summons a Tarles. Esta es la primera vez en mucho tiempo que no hago Summons en directo, así que bueno, va a ser un poco rara la experiencia quizás. Compré los tickets, es raro, pero Tarles no trae descuentos. Yo esperaba que sí, todos anticipábamos descuentos de 3 multis, la tercera un personaje feature. Pero parece que con el anuncio este que tuvimos ahora, que ya voy a estar cubriendo en otro video, no hay muchas novedades en cuanto a la unificación, así que existe esa posibilidad de que el noveno aniversario siga siendo separado. Ahora compré los tickets regulares y los tickets premium, ¿sí? Hay dos versiones de esto. Los tickets regulares básicamente nos aseguran una SSR y los tickets premium son 20 tickets que tirando los 20 me aseguro un personaje feature, ¿ok? Vamos a empezar tirando los premium. El Oran está exactamente igual que en la versión japonesa, no cambió literalmente nada, pero bueno. Bueno, ok, sí, Satán Kumbu, claro. Personaje fiche. Curio variedad, ok. Es una lástima de que no mantuviesen las animaciones de la celebración de las millones de descargas. Hubiese preferido que se quedaran por lo menos las animaciones de Goku transformándose, o si se fusiona Vegito, que tengan la animación nueva de Vegito en vez de la vieja. Hubiese estado bueno que mantuviesen eso. Omatsu, ¿puedes traerlo de vuelta? Pero bueno, supongo que de vuelta quieren reservarse esto de cambiar las animaciones para celebraciones solamente importantes, así que entiendo también la idea de que sea un poco más exclusivo. Yamcha, ok. Bueno, ok. Primer dupe de Yamcha. No me quejo. Yamcha lo tengo al 55%, así que está todo perfecto. Tengo un par de piedras, no tengo demasiadas. Voy a tirar, obviamente, si no logro sacar a Tarles. Pero la idea sería intentar sacarlo con tickets e irnos del banner. El banner no es malo per se, pero tampoco es bueno realmente. Yamcha es un muy buen personaje. Bardock siento que es un buen personaje, pero lamentablemente para el meta actual se quedó bastante atrás. Y bueno, al 55% es bastante pesado. Entonces, digamos que no es tampoco el banner más rentable. Bojack SSR es un personaje muy viejo. Tarles AGL con el ESA está bueno, pero bueno, es un personaje viejo con ESA. Picoro, ok. Ok, supongo. Nada feature. Entonces nada, es como que en definitiva todo lo que renta este banner realmente es conseguir a Tarles. Supongo que a lo sumo a Yamcha se podría decir que renta conseguirlo. ¿Hay fusión? No hay fusión, gracias Vegeta. Pero bueno, nada. También con esta mañana tuvimos este anuncio nuevo, esta producer letter, que ya está Omatsu, ya no está más Koto. Donde nos comenta un poco los planes que tiene para el mes consiguiente y todas las cosas que van a pasar. No nos dice demasiado, es como que es un teaser realmente de lo que quieren que pase, de unificación de versiones. Habla del décimo aniversario, o sea, falta más de un año para eso. No sé, realmente bastante extraño. O sea, esperaba más información. Cuando dijo que había una timeline, dije, bueno, finalmente lo van a revelar. No dijeron nada. Ok, hay fusión. No dijeron absolutamente nada. No mencionaron nada sobre Trunks ni sobre Goku Super Saiyan 4. O sea, es como, ¿dónde está la información que queremos tener? ¿No quieren spoilear las siguientes Dokkan Fest? Ok, pueden por lo menos decir que van a aparecer dos Dokkan Fest en el mismo mes o algo. No dijeron nada. Hablaron de cambios nuevos, implementaciones nuevas que también van a pasar en la versión japonesa. Entonces es medio raro. Otro Yamcha. Ok, a ver. Dos dupes, ¿no? O sea, ya pueden usar la Skill Orb de oro. Está buenísimo eso, pero no sé. Está bien, son los tickets. Es un poco F de que no haya nada con Echigan, ok. Es un poco de fe que no haya nada con multi de descuento. O sea, sinceramente, esperaba multi de descuento después del anuncio de unificación de versiones. Más con teaser de nada, se acerca esa unificación y que todos estamos especulando que el noveno aniversario sea conjunto. Tendría sentido que nos empiecen a poner descuentos para que la gente tire este tipo de banners. Pero bueno, parece que no lo quieren hacer. Ok, bonito es Sal de Hoja en el futuro tech. Nos queda una multi más de tickets y vamos a las piedras. No pinta nada bien esto. Históricamente octubre realmente no sé si es un mes bueno o malo. O sea, el único mes del que sí puedo hablar que es malísimo para mí es febrero. Febrero en la global me trata horrible. Así que espero que con unificación, si el aniversario es conjunto, me trate mejor. Ahora mismo no estoy muy seguro de que el aniversario en febrero sea conjunto después de esa producer letter que no dijo demasiado. Es como que el tiempo corre y lo mantienen tan en secreto. Ok, los tickets solamente me dieron otro Yamcha, un poco raro, pero bueno. Vamos a ir a tirar piedras directamente. Tengo 400 de esos. Vamos a ver qué tal nos va, sinceramente. No sé si gastarlas todas. Quiero ver cómo nos va. Si puedo conseguir a Tarles, el 55% estaría chetísimo. Si no lo consigo, tampoco es la muerte de nadie. No es obligatorio tenerlo. Lamentablemente el equipo Extreme ahora mismo está en la ruina. Así que cualquier personaje Extreme bueno que podamos meter en estos equipos me sirve. Pero bueno, también tengo que reconocer de que no siempre se puede ganar.
Y realmente no me tengo que volver loco con este tipo de unidades cuando hay otras aceleraciones más importantes a futuro como lo que usa Super Saiyan 4. Mucha gente en mi video de análisis de Tarles me comentó de que el personaje, obviamente con dupes, está bueno y demás, y de que no es mala unidad, pero que prefieren ahorrar para lo que usa Super Saiyan 4 LR. Y no podría estar más orgulloso de esa gente, porque significa de que realmente, o sea, van por lo que quieren. Es realmente lo que importa en este juego. No hay nada, ok. Es realmente lo que importa, ir por lo que ustedes quieren. Obviamente, si quieren atarles, tírenle, adelante, si les gusta el personaje. Pero ahorrar por lo que usa Super Saiyan 4 sí me parece lo más sensato. O mismo si quieren ahorrar por lo que sea que haya en Dragon Ball Heroes. Normalmente Dragon Ball Heroes trae personajes de colección. No esperaría personajes super rotos. No esperaría tampoco ningún LR. Están avisados. Son personajes de colección. A veces son imágenes facheras y por ahí alguna animación medianamente buena, no suelen elaborar demasiado tampoco en las animaciones de Heroes, pero nada, cada año lo están mejorando un poco más. El año pasado tuvimos un Active Kill, creo que este año podríamos tener un Standby, quizás un Dominio, o quizás simplemente mejores animaciones en los personajes. Así que nada, están avisados, pero también leo mucha gente que dice que creen que va a venir Rosé Super Saiyan 3, el cual yo personalmente también anticipé un poco y me gustaría, obviamente, que esté el personaje. Pero tengo que reconocer que lo más probable es que sigan el camino de los senos. Y el camino de los senos es básicamente Rey Demonio Fu contra Vegito Super Saiyan 4 Limit Breaker, o Beta Super Saiyan 4 Limit Breaker, o Broly Super Saiyan 4 Limit Breaker. Es uno de esos. O sea, no esperaría que estén Gogeta Blue y Evolution y Rosé Super Saiyan 3. No los esperaría. Si aparecen, va a ser una grata sorpresa. Y pueden aparecer. Pero hasta ahora no se animaron a tocar el terreno de los personajes de Dragon Ball Super dentro de la trama de Heroes. Así que no sé realmente. Y como todos los años siguen escalando desde el punto de los senos, que en este caso sí se enfrentan a Fu, así que Rey Demonio Fu podría estar. Podría ser. ¡Wow! Estas multis vienen súper vacías. ¡Wow! Ok. Supongo. En cuanto a la timeline, siento de que se va a mantener igual al video de calendario que predije antes de las millones de descargas. O sea, este mes tendría que ser Tarles, la segunda mitad la vamos a tener al Goku Super Saiyan, Goku Super Saiyan, Goku Intel R base de la película. La primera mitad de noviembre creo que va a ser Super Trunks. Y, ¡ey! Ok, un personaje nuevo finalmente. Almendy Rising, bien, el tanque. El tanque me sirve. Ahora, si podemos conseguir a Tarles, estaríamos chetísimos realmente. Nada, bueno, supongo que Super Trunks debería venir la primera mitad de noviembre y la segunda mitad de, pensé que había fusión. Y la segunda mitad de noviembre quizás deberíamos tener Dragon Ball Heroes y ya diciembre completo tendría que ser Goku Super Saiyan 4 y Omega Shenron. Ahora, el problema es que realmente hay partes de diciembre que están conjuntas y también obviamente cuanto más tiempo pasa, más vamos a tener personajes en la japonesa que en la global no, por lo tanto en la global deberían rushear si realmente quieren hacer esta unificación una posibilidad. O ralentizar la japonesa, lo cual no creo que vaya a pasar. No anunciaron nada hoy de ralentizar la japonesa, así que no tengo demasiadas expectativas por ellos. Que me quedan dos multis, esto no pinta nada bien para Tarles. Tenemos unidad de banner, así que bueno, supongo que parte del partido está ganado, pero lamentablemente esto de no ponernos multi de descuentos y asegurarnos un feature y que los tickets solo me den a Yamcha asegurado y luego a Yamcha de vuelta. Complicado. Bastante complicado. Supongo que las summons serán a Yamcha y Tarles son los amigos que hicimos en el camino. Ok, última multi. Gastamos las 400. ¿Qué más da? Habrá que comprar piedras. Vamos a ver si puedo salir Tarles y si no, hasta aquí llegamos. No me des esperanza, Vegeta. No me dio esperanza. Ok. Supongo que eso va a ser todo. En definitiva, nada. ¿Qué decirles? Espero y deseo. Normalmente las previews solo una vez por mes. Pero espero y deseo de que tengamos algún update. Quizás a mitad de mes. Con el nuevo legendario. Otro Almendy Rising. Ok. Bueno, se va con un dupe. Espero que tengamos otro update. Seguramente comento un poco más en ese video. Esto va a ser todo por mis summons a Tarles. Me dejan en los comentarios cómo les fue a los que tiraron y a los que ahorran me comentan para qué están ahorrando. Nos vemos la próxima con más Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ya ne.